Japón es una tierra fascinante, llena de cultura, tradición y color, pero también es un lugar que está repleto de naturaleza increíble, paisajes icónicos y animales muy peculiares. La diversidad de la fauna japonesa tiene mucho que ver con el hecho de que este país es un archipiélago, por lo que las especies endémicas de Japón tuvieron millones de años para evolucionar a diferencia de sus contrapartes continentales. Esto ha tenido como resultado algunas de las criaturas más sobresalientes del mundo. Antes de conocer las criaturas más impactantes de Japón, te invito a que te suscribas al canal y nos sigas en redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Avispa asesina gigante. Mucho se ha hablado recientemente de este insecto. De hecho, si quieres más información, puedes ver nuestro video sobre las avispas asesinas y su llegada a Estados Unidos. En realidad, el nombre que se le da a esta avispa no es tan exagerado como uno podría pensar. Con 75 milímetros de envergadura de extremo a extremo de sus alas y un largo de su cuerpo de 45 milímetros, se trata de la avispa más grande del mundo. Y si bien su picadura no es letal para los humanos, sí es uno de los peores dolores que podrías experimentar en tu vida. Aunado a esto, si una avispa te pica, no pasa nada, pero si es el enjambre completo el que te ataca, el shock que te provocaría el dolor junto con las dosis letales de veneno podría tener consecuencias fatales. Este insecto alado es parte de la vida de los japoneses, pero no solo como un peligro, sino también como un platillo suculento. Así es, en Japón sus larvas son servidas junto al arroz al vapor, mientras que los insectos adultos son consumidos en brochetas y hasta son parte de una bebida alcohólica llamada shochu. ¿Te atreverías a comer una avispa al carbón con todo y aguijón? Como dato curioso, el Pokémon Beedrill, sí, las avispas gigantes con aguijones en las manos que intentaron atacar a Ash en el primer capítulo del anime, están basados en este insecto colosal. Macaco de la nieve. Estos monos son uno de los animales más famosos en toda la nación del sol naciente, no solo por su evolución, su anatomía o su apariencia, sino por algo mucho más extraño, por sus métodos de relajación. Los macacos de la nieve, originarios de Yamanuchi, cerca de Nagano, al norte de Tokio, aprendieron a bañarse hace mucho en los onsen, las aguas termales tradicionales japonesas que abundan en las tierras volcánicas de las islas. Se cree que los macacos de la nieve aprendieron a bañarse en las aguas termales, sobre todo en los nevados meses de invierno, cuando veían que los humanos lo hacían. Generaciones después, los macacos pasaron este conocimiento a sus descendientes, y ahora forma parte de su propia cultura, si es que así se le quiere ver. El Parque Nacional de Yamanuchi recibe miles de visitantes año con año con la única intención de ver el inusual comportamiento de estos monitos, a quienes no parece importarles la invasión a su privacidad. Ellos están demasiado ocupados siendo adorables. Akita. Los akitas son una de las cuatro razas endémicas de perros en Japón, y por mucho, uno de los perros más tiernos y más cotizados del mundo. Los perros japoneses, a diferencia de sus contrapartes occidentales, llevan la lealtad y un lazo afectivo con su dueño mucho más allá. Y es que mientras los perros occidentales suelen ser cariñosos y amigables con cualquier persona, incluso con extraños, los akitas solo tienen este comportamiento con una sola persona en toda su vida, incluso dentro de la misma familia. No por nada, el famoso perro Hachiko pertenecía a esta raza. Puedes conocer su conmovedora historia en nuestro video al respecto. Gatos leopardo. Sabemos que los gatos domésticos no son otra cosa más que pequeños depredadores en miniatura, lo cual se vuelve muy evidente a la hora de verlos cazar. Japón lleva esta premisa al extremo y nos entrega los gatos leopardos, que son leopardos pero del tamaño de un gato doméstico. Ah, parece que los papeles han cambiado. Se trata de uno de los gatos salvajes más pequeños y adorables de todo el mundo. Y pese a que se encuentran en prácticamente todo el territorio japonés, están en la lista de las especies en peligro. Por fortuna, el gobierno japonés ha hecho grandes esfuerzos por la conservación de esta especie endémica de Asia, por lo que podremos seguir disfrutando de esta carita adorable en el futuro. Salamandra gigante. Terminamos con la salamandra gigante, un animal que divide a la audiencia entre quienes piensan que es adorable y quienes piensan que es verdaderamente repulsiva. La salamandra gigante habita en Japón, al igual que en China y en Estados Unidos, y es el anfibio más grande del que se tiene conocimiento. Estos animales habitan en los ríos, sobre todo en los lechos en donde permanecen ocultas bajo el lodo. En Japón, la salamandra gigante puede medir hasta 1,5 metros, pero se queda corta de su prima china, la cual puede tener longitudes hasta de 1.8 metros. Como dato curioso, hay no uno, sino dos Pokémon basados en este anfibio enorme, Quagsire y Swampert, así como numerosos mitos que hablan de las cualidades mágicas y hasta divinas de las salamandras gigantes. ¿Conoces otros animales japoneses dignos de mención?
Déjalos en los comentarios. No olvides darle like al video si te gustó, suscríbete al canal si es que no lo has hecho y síguenos en todas nuestras redes sociales para seguir nuestro contenido.